إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. الحمد لله seguimos con el tafsir de Surat al-A'raf. Y hoy vamos a explicar las ayat desde la 5 hasta la número 10, inshallah. Qala ta'ala, فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. Traducción de este ayat número 5 al castellano. Y cuando les llegó nuestro castigo también, o tormenta, o tormento, violencia. Cuando les llegó nuestro castigo, su única palabra, lo único que dijeron fue: realmente fuimos injustos. Entonces, Sheikh Abdul Razak al-Badr nos dice que cuando les llegó el castigo a esta gente que se apartó de la guía de Allah, que no quería obedecer a los mensajeros, entonces cuando les llegó el castigo reconocieron su error y su crimen y su injusticia, y sí, lo confiesan, pero al mismo tiempo esta confesión no les va a beneficiar en nada. Lo confiesan, pero no les va a beneficiar. Y nos decía el Sheikh Abdul Razak, que Allah lo preserve, que este ayah es el dalil de un hadith reportado en Sunan Abu Dawud, el cual nos dice que la gente no será destruida hasta que se excusen. Observar cómo esta gente injusta admitieron su crimen, su error, su injusticia. Se excusaron de que eran malhechores, se excusaron, lo reconocieron, realmente fuimos injustos. Inna kunna dhalimin, fuimos injustos, pero no, eso no les va a salvar. El reconocerlo en ese momento, cuando ya Allah ha mandado castigo, no les va a salvar. Y lo admitieron con una declaración que va en contra de ellos mismos. Otro beneficio de este ayah es que no tienen más que confesar ni que decir, aparte de reconocer su crimen, su error, su injusticia. Luego, el ayah número 6. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Traducción al castellano. Preguntaremos a aquellos a los que se les mandaron enviados, y preguntaremos a los enviados. Imam Sa'di dice que preguntaremos, es decir, que preguntaremos a las naciones a las cuales fueron enviados mensajeros y profetas, mensajeros de Allah. ¿Cómo respondieron a estos mensajeros? Se os envió con el mensaje, con la verdad. ¿Cómo vosotros respondisteis? Ellos serán preguntados en el día de juicio. Y también Allah subhanahu wa ta'ala preguntará a los mensajeros mismos cómo ellos dieron el mensaje, delegaron ese mensaje, y cómo le respondió la gente. Sheikh Abdul Razak, Hafizu Allah, dice: un beneficio es que cuando Allah menciona su castigo en este dunya, como se menciona justamente en el ayah anterior, y cuando le llegó el castigo y reconocieron su error, después menciona que serán preguntados en el día del juicio, el día de rendir cuentas, y se les preguntará: ¿por qué negaron a los mensajeros? ¿Por qué negasteis? Nadie puede decir: no me llegó un mensajero. Nadie puede decir: no nos llegó el mensaje. Porque sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala no va a castigar a nadie hasta que le llegue el mensaje. Y esto es que le llegó el mensaje, que lo entendió, que reconoció que era la verdad y luego lo rechazó. Allah, hasta que no
le llega el mensaje a alguien, no lo va a castigar. Entonces rendirán cuentas de acuerdo a este mensaje, cómo respondieron a él. Y hasta los mensajeros serán preguntados por ello. Y también esto no solo aplica a estas naciones, aplica a todos, todo el mundo será preguntado en el día del juicio por qué hiciste, si rezaste, si no rezaste, si hablaste bien, si diste los derechos a la gente, todo. ¿Qué viste? ¿Qué oíste? Todo. Serás preguntado por todo. Luego, el ayah número 7. فَلَنَقُصَنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. Les hablaremos de lo que hicieron con conocimiento, pues no estábamos ausentes. Es decir, que narraremos de la فَلَنَقُصَنَّ, diremos, narraremos a toda la creación lo que ellos hicieron. Les informaremos. Allah nos informa de que Él es absolutamente consciente de todo. Allah tiene el conocimiento perfecto de toda su creación. No hay nada que se esconda de Él. No hay nada que Él no sepa. Somos su creación. Él lo sabe absolutamente todo. Lo que hace cada uno de nosotros, lo que ha hecho todas las personas, millones y millones de personas, los conocimiento de su creación, de los animales, el universo, todo, cuántas hojas se caen al día de los árboles, cuántos bebés nacen diarios, todo, Allah sabe todo lo que tú haces, Allah lo sabe, de Allah no te puedes esconder, por eso es muy importante que te sinceres con Allah subhanahu wa ta'ala, que cuando leas estas ayat, recuerdes y que digas, no, Allah lo sabe todo de mí, no voy a encontrarme con Él y me van a preguntar. Esto tiene que incrementar tu temor de Allah, tu taqwa. Entonces Allah es testigo de todo lo que la gente hace y piensa, y su conocimiento es perfecto, y te dirá todo lo que hiciste, si rezaste, si dijiste la verdad, si mentiste, cómo trataste a tus hijos o a tu mujer o a tu marido. Todo, absolutamente todo. Luego tenemos el ayah número 8. Wal waznu yawma idil haqq. Faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Ese día, traducción al castellano aproximada, ese día el peso de la balanza será la verdad. Aquellos cuyas acciones tengan peso serán quienes hayan tenido el éxito, el muflihón, los que han triunfado. Quienes tengan, Mema Sadi dice, quienes tengan muchas buenas obras en la balanza. La balanza es una balanza que es real y estará en el día del juicio y se nos va a pesar las obras ahí. Entonces, cuando dice los que tengan la balanza de peso, que es pesada, es decir, que van a tener muchas obras buenas, porque las obras buenas tienen mucho peso. Entonces, esos son los que van a triunfar. Y los que tengan las obras, o sea, la balanza sea ligera, pues es un signo de que no van a triunfar. Sheikh Abdurrazak nos dice, siguiendo el tafsir del libro que mencioné, de Ayat, Tafsir Ayat al Corán al Karim, de Sheikh Mohammed ibn Abdurrahab, el cual lo está explicando. O Sheikh Abdurrazak, Abdullah, nos dice que este ayat contiene la amenaza de la balanza, Wa'id al-Mizan, en árabe, Wa'id. Después de mencionar su injusticia y el negarse a creer en Allah, en las ayas anteriores, Allah subhanahu wa ta'ala menciona la balanza del día del juicio, que es una balanza real, y a nadie se le tratará injustamente. Es una balanza justa.
totalmente justa. No, ese día no va a haber ninguna injusticia. Absolutamente todo lo que hiciste será presentado ese día y es una amenaza aquí a esta gente corrupta que se niega a creer. O sea, el hecho de... es la amenaza. O sea, va a haber una balanza. Os negasteis a creer. Va a haber una balanza. Va a haber un juicio. No, no os podéis escapar. Entonces, Allah lo está mencionando. Y también, obviamente, al creyente le tiene que incrementar su temor a ese día. Que vamos para... que nadie se puede... nadie va a poder evitar ese día. Nadie. Absolutamente nadie. Todo va a ir... Por eso cuando el musulmán, el creyente, se preocupa por trabajar por ese día, no os quedéis anclados en las pruebas, en las dificultades que tiene la vida, porque eso es algo que Allah te manda. Allah te manda esas pruebas para ver qué sale de ti, si realmente eres un creyente, si tú eres un corazón bueno o no. Te las manda para enseñarte, te las manda para probarte, pero... no dejes que te arrastren y pierdas tu imán porque no te parece muy duro. No, no, no. Todo pasa. Pero acuérdate que siempre en ese día, acuérdate el día del juicio, que al final no es la prueba en sí, sino el qué es lo que quedó de ti, qué es lo que, cómo reaccionaste, es lo que te llevas a la tumba y lo que te puede salvar. No te quedes anclado ahí, que es bueno. Todo lo que te pasa es bueno, que Allah lo decreta todo con perfecto conocimiento, sabiendo qué tipo... ¿qué es lo que te va a ti, especialmente a ti, para tu tipo de corazón, para tu tipo de persona, de personalidad, para con tu trauma, para que tú puedas salir de ahí y convertirte en un mejor creyente, un mejor musulmán? Entonces, acuérdate de que hay una balanza y trabaja, trabaja, acuérdate, esto es que es un recuerdo, sigue trabajando para ese día, para que tu balanza sea pesada. Luego, Allah nos dice, sigue Sheikh Abdul Razak, Allah nos dice en el Corán, en Surah Zalzala, que quien haga un átomo de bien lo verá, y quien haga un átomo de mal lo verá. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Eso es de Surah Al-Zalzala. Todo, todo, todo. No hay nada que se escape. Subhanallah, muchos de nosotros estamos en gafla. Hacemos cosas diarias y sin darnos cuenta. No, ni siquiera lo piensas. Cosas que dices, hablas. Pero es que todo va a estar en esa balanza. Todo cuenta. ¿Cuántas veces decimos cosas sin ni siquiera pensarlo? No nos acordamos de que va a haber, que todo cuenta. Que Allah nos guíe y nos perdone por cada falta. Y luego también otro beneficio, Sheikh Abdul Razak dice que tu triunfo, el triunfar o el perder, será de acuerdo a esta balanza, si es pesada o ligera. Luego, Waman Haffat, la ayah número 9, Waman Haffat Mawazinuhu Faulaika Alladina Hasiru Anfusahum Bimakanu Biayatina Yazlimun. Pero aquellos cuyas acciones apenas pesen serán quienes hayan perdido, por haber sido injusto, por haber sido injustos con nuestros signos. Así que esto nos sirve para recordar que este mundo es la única oportunidad que tenemos para salvarnos en ese día. Así que trabaja para ese día, para que tu balanza sea pesada. Y no te preocupes por nada más. Nada importa, nada importa en este dunia. Lo que tú pierdas en este dunia ya estaba escrito. Esta dunia tiene un propósito, este mundo tiene un propósito, que es ir trabajar en él para salvarte del infierno e ir al Jannah, y no hay otro propósito. Y
la forma de salvarte es a través de aceptar las palabras de Allah, seguir el Corán, seguir la Sunna, y tal y cual nos lo explicó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y tal y cual lo entendieron sus compañeros, los salaf, los sahaba. Ahí, la guía está clara. Entonces, sí, síguela, síguela. Y no te quedes anclado en la dunia, porque pierdes tu rumbo, te sales del camino correcto, te sales, te quedas, en vez de usar el dunia para llegar al Jannah, te quedas ahí anclado. No. El problema es que estamos muy apegados al dunia y hay que luchar para quitársela a esa dunia. Y muchas veces Allah subhanahu wa ta'ala nos manda pruebas que nos ayuda a despegarnos de ese dunia. A veces a lo mejor hay gente que está muy apegada a su pareja, a su marido, a su esposa, y tiene ese sentimiento. Y Allah subhanahu wa ta'ala hace que a lo mejor te traten de una forma mal, y para que tú aprendas a que debes apegarte todo tu corazón a Allah solamente, para que te ayuda eso a despegarte de la creación. O a veces pasa que Allah subhanahu wa ta'ala sabe que tu corazón se va a inclinar a ciertas personas y esas personas no te van a hacer bien, y Allah hace que pase algo y no para que tu corazón no se apegue a ellos, porque el problema está en a qué apegamos nuestro corazón. Si tu corazón lo apegas al dunya, no va a ir bien, vas a sufrir mucho, mucho. Pero si lo apegas a Allah subhanahu wa ta'ala, va a ser tu salvación, va a ser tu felicidad. Y no hay felicidad, no existe felicidad fuera de eso, no existe. La felicidad que puedes adquirir o sentir con cosas del dunya es muy limitada, es corta. Incluso acabas aburriéndote. Cuando tienes algo y te gusta mucho, al final te acostumbras y ya no sé, si te gusta mucho ir, no sé, hacer una fiesta, y haces muchas, y al final te acaba aburriendo, como viajar o te gusta ir de compras, sí, te hace feliz un día, 2 días, pero al final, si siempre lo puedes hacer, te acostumbras, es como, no te llena, no te llena. Pero Allah es lo único que te va a llenar. No hay nada más, no hay nada más que eso. Bueno, ahora el ayah número 10 dice: وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Traducción: y en verdad que os hemos dado una buena posición en la tierra y os hemos puesto en ella medios de subsistencia, que poco agradecéis. Al makkannakum se traduce como empoderamiento. Sheikh Abdurrazzaq al-Batar dice: el primer beneficio. Allah subhanahu wa ta'ala nos recuerda su favor, su bendición con nosotros al darnos el empoderamiento, al tamkin, en la palabra correcta, al tamkin. El empoderamiento, es decir, de la tierra, es decir, que nosotros podemos usar la tierra, esta tierra, de muchas maneras, para nuestro beneficio. Y luego Allah hizo que esta tierra fuera firme y podamos usarla para beneficiarnos. Imaginaros cómo podría vivir la gente si esta tierra no fuese firme y estable. Allah nos recuerda esta bendición de Él para con nosotros. Igual cuando crea las montañas, los caminos, los árboles, ríos, es decir, todo lo que esto incluye. Un lugar donde podemos vivir, todo esto es un favor de Allah subhanahu wa ta'ala para con nosotros. ¿Y cuántas veces nos acordamos de esto? O sea, tú sales a la calle y tú puedes caminar recto, tranquilamente.
Eso es un favor de Allah subhanahu wa ta'ala. Hay luz para ver, una luz preciosa del sol, un cielo precioso azul, aire, la temperatura adecuada para vivir, cuántas veces oxígeno para respirar, cuántas nos acordamos de esto. Es que es Allah que nos lo ha dado. Y aquí nos está diciendo, mira, acuérdate. Esto se aprecia más cuando, lo que estoy diciendo, dice el Sheikh Abdul Razak, cuando ocurren catástrofes naturales, como por ejemplo terremotos, tsunamis, inundaciones, todo se mueve. ¿Cómo queda? Allah nos ha hecho posible el vivir aquí. Y además nos ha proveído, nos da todo lo que necesitamos. Por eso el siervo debe ser agradecido con su Señor, el que le hizo posible todas estas cosas, el poder disfrutar todas estas cosas. Pero realmente, como Allah subhanahu wa ta'ala dice, قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ, realmente es poco lo que agradecéis. Y el agradecimiento con Allah es con el corazón, con la lengua y con las extremidades, queriendo decir, agradecer a Allah es primero con tu corazón, que tú reconoces que esta bendición, este favor, es solo de Allah subhanahu wa ta'ala, y dices alhamdulillah, lo pronuncias con tu lengua, y luego con el resto del cuerpo lo utilizas para su obediencia. Si Allah subhanahu wa ta'ala me da la bendición de tener dinero, por ejemplo, pues yo sé en mi corazón que este dinero viene de Allah subhanahu wa ta'ala, y lo pronuncio, alhamdulillah, Allah me ha hecho posible que tuviera este trabajo y me ha proveído a través de eso, alhamdulillah, no tengo ninguna queja, tengo todo lo que necesito. Y luego, ¿cómo utilizo eso? No lo utilizo en el haram para irme de fiesta a un club, no, lo utilizo para mis necesidades y para ayudar a los demás, doy sadaqa, hago lo que Allah le complace con ese dinero. Entonces, esos tres pilares forman parte del verdadero agradecimiento. Y bueno, ahora seguiremos en otra clase a partir del aya 11. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika.